Vamos contigo, Itzel Cruz, ¿qué nos tienes esta tarde? ¿Cómo te va? Gracias, querido Enrique. Buenas tardes. Hoy le damos acompañamiento a la familia de Prisma Lorena Villarreal Longoria. Es una mujer de 38 años, víctima de feminicidio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, hace 3 meses, en febrero pasado. Apenas hace unos días, Enrique, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la captura de Iván N., un hombre de 36 años que se escondía en el estado de Guerrero. Esta persona ya fue vinculada a proceso, está señalada como presunto responsable de la desaparición de Lorena, pero no lo han sentenciado hasta estos momentos como relacionado por el feminicidio de esta joven, no lo han vinculado a proceso. Me encuentro con la señora Ana María, muchas gracias por estos minutos, es un tema muy difícil, Ana. Su hija desaparece el 18 de febrero y la encuentran sin vida 2 días después. Así es. 2 días después la encuentro en la fiscalía, me avisan y desafortunadamente pues me comentan que la encuentran sin vida. Y en ese momento esta persona pues se va de aquí y desaparece. Y pues gracias a Dios el 10 de mayo me avisan para decirme que ya lo tienen detenido. Entonces pues yo sí le exijo a la Fiscalía justicia para mi hija, que esto no quede así y que también se vincule pues con el feminicidio. Que no se quede impugne y que se le dé el seguimiento, por favor. Es lo que le pido yo a la Fiscalía. Muchas gracias, señora Ana María. Enrique, una de las principales pruebas que integran la carpeta de investigación que sigue en curso es la camioneta de Prisma que fue localizada en una plaza comercial aquí muy cerca en Cuautitlán Izcalli con manchas hemáticas. Y es por eso que buscaron a este sujeto. Ya tenían estas pruebas para lograr su detención. Prisma deja 2 pequeñitas de 13 y 6 años y es por eso que la familia ahora comienza este largo camino de luchar por justicia para que no solamente se le vincule y se le sentencie por desaparición, también por feminicidio a Iván N. ya detenido. El reporte que tenemos. Y seguiremos esta historia, que Itzel, muchas gracias.